Damos la bienvenida y saludamos al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Un saludo cordial, abogado. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Enrique. Muy gentil por estar con nosotros. Sabemos de la cantidad de citas, reuniones y cuestiones más que tiene por el tema de que ya estamos a duras penas a menos de 30 días de las elecciones. La inseguridad ha sido manifestada por los candidatos que se han postulado. ¿El dinero que se gasta en protección y en seguridad, escoltas, etcétera, será imputado a los costos de campaña? No, definitivamente no. En primer lugar, es importante mencionar o destacar el hecho de que las cuentas de campaña son presentadas 90 días después que se concluye el proceso electoral. Se proclaman los resultados. Ahora bien, los gastos de campaña guardan relación con lo que es campaña. Una parte es lo que asume el Estado y lo que se llama el Fondo de Promoción Electoral, que es lo que el Estado paga por la publicidad en prensa, radio, televisión. La otra parte son los recursos que se autoriza a la organización política a realizar gastos relacionados con su campaña dentro de los límites que están previamente establecidos. Y son en base ya sea una parte por también los fondos propios de la institución o los aportes que hacen los ciudadanos. En lo personal, considero que los gastos de seguridad, como usted lo plantea, no deben ser considerados como gastos de campaña. Eso es promoción electoral. ¿Cómo se está haciendo el control de gastos previos a la campaña autorizada y definida por el CNE? ¿Hay alguna unidad que cuantifica esos gastos, por un lado de los de campaña, por otro lado de los de promoción electoral? Por ejemplo, las pancartas colgadas a lo largo del puente de la Unidad Nacional de la candidata prefecta Susana González y que fueron retiradas por empleados o funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Yo destaco primero el trabajo que realizó el Ministerio de Obras Públicas, que tengo también que resaltar el hecho que fue primera ocasión que vimos la presencia del Ministerio de Obras Públicas, asumiendo el derecho que le asiste respecto al control que tiene sobre todas las vías públicas en lo que relaciona pancartas o algún tipo de publicidad. Primera cosa. Segunda cosa. Perdón. Yo he sido reiterativo el hecho de que hay un vacío legal en la norma que establece cuáles son las condiciones para llevar adelante un proceso de responsabilizar organizaciones políticas por campaña electoral. En el Código de la Democracia se define una sanción y se dice que la precampaña electoral será sancionada con X cantidad de multas y tal. Primero, quien sanciona es el Tribunal Contencioso Electoral, no es el Consejo Nacional Electoral. Lo que nos correspondería a nosotros sería levantar expedientes, armar expedientes con los elementos de convicción suficientes para ir al Tribunal Contencioso Electoral para que aplique la justicia electoral. Esto es algo que vengo discutiéndolo mucho en los últimos días porque toda la inquietud que existe, y con razón, por la desvergüenza, desfachatez y audacia de los candidatos que en una forma realmente desvergonzada, si repito la palabra, vale, es correcto, han perdido la medida de la prudencia, de lo ético y del respeto a la conciencia popular con una campaña realmente que han saturado a la opinión popular. Cayendo incluso en ridículos, hace un rato veía una cantidad de TikToks de candidatos que realmente a mí me diera vergüenza preparar un TikTok de esto para promocionar una candidatura. Pero bueno, cada cual duerme con sus propios diablos en la cabeza. El tema pasa entonces porque no hay una base legal. Tendríamos que armar un expediente, mi estimado Alberto. Si yo voy y digo, esta pancarta que está en el puente, ¿a quién lo responsabilizo si en la pancarta dice Sarmiento es pueblo, por ejemplo? El señor Sarmiento dirá, yo lo usé de mi bolsillo. A mí me da la gana gastar mi plata en esto. ¿Cómo relacionamos al candidato y a la organización política? ¿Cómo relacionamos la pancarta, el aviso, la valla con el candidato? Para efecto de armar ese expediente, incluso para que el Tribunal Contencioso Electoral tenga los elementos y poder sancionar. Estos vacíos legales, porque no hay una norma que establezca una forma expedita, ágil, sumaria, y que se pueda asumir ese tipo de responsabilidades, es lo que nos está limitando a nosotros como función electoral.
Pero claro, los palos son contra nosotros porque lo primero que miran los responsables de la pre-campaña y del control de campaña, terminamos apareciendo como el Consejo Nacional Electoral. Definitivamente faltaría la punibilidad administrativa que sea concedida al Consejo Nacional Electoral para que luego exista un proceso de alzada con el Tribunal Contencioso. Pero bueno, eso ya es tema de discutirlo cuando se acaben las elecciones. Existe en este momento en el tapete la denuncia de que habría dinero del narcotráfico en algunas campañas electorales. Sabemos de que esa investigación no corresponde al Consejo Nacional Electoral porque ya es una cuestión más delictual que electoral. Pero, ¿de qué manera el Consejo Nacional Electoral puede aportar en esa investigación sin tener, ya repito, la responsabilidad de tener ese control? Más allá de alertar, más allá de posiblemente con nuestra gente en las diferentes provincias, medir de alguna manera lo que está pasando en cuanto a manifestaciones, regalos, medir, más no cuantificar, pero medir es lo único que podemos hacer. Nosotros, y yo lo repito mucho, Alberto, construimos procesos democráticos. Y este tema del recurso ilegal, recurso ilícito, de orígenes ilegales también, es un tema que escapa al control de la función electoral. Porque incluso lo mencioné hace un momento, nosotros lo que hacemos es auditar cuentas que son entregadas después de 90 días que se concluyó el proceso electoral. Y somos conscientes, porque tenemos que vernos en el espejo de Colombia y de México, cómo recursos de origen ilícito pueden perturbar la democracia. Y somos conscientes que está sucediendo también. Y eso obviamente ha sido de interés del gobierno nacional, que es quien anuncia que tiene pruebas. Pero somos conscientes cuando vemos, por ejemplo, que en circunscripciones pequeñas no se justifique el gasto desmedido simplemente para posicionar un candidato en sitios en los cuales posiblemente el interés no es alcanzar un puesto administrativo, sino alcanzar un control sobre una zona de interés para una actividad específica dentro de esto que estamos conversando. Definitivamente. Cambiando un poco de tema dentro de la cuestión electoral, la proyección de tiempo de presencia en la urna de cada ciudadano estaba establecida, contando las papeletas para las definiciones unipersonales. Pero, ¿en cuánto se incrementa ese tiempo para definir el voto, incluyendo las papeletas para el referéndum y o consulta popular? Buena pregunta, mi estimado amigo, porque eso es un tema que nos ha alertado significativamente y nos ha llevado también a tomar decisiones. En simulacros que se hicieron con gente nuestra y utilizando incluso personas externas de todo tipo de condiciones sociales y de formación, encontrábamos que un conteo de una junta receptora de voto, aumentando el Consejo de Participación Ciudadana y obviamente aumentando el referendo, podría llevarlo a posiblemente concluir 2-3 de la madrugada. Eso es imposible, eso es inaceptable. La experiencia nos dice que a las 12 de la noche los chicos de las juntas provinciales electorales están cansados y nos dejan votados todos. ¿Qué es la decisión que se tomó? Incrementar la obligatoriedad para que se presente un miembro más de junta receptora de votos, de tal manera que vamos a contar con 5 personas. Y se va a dividir, ya está resuelto por un pleno, así se decidió. Y vamos a dividir el presidente y un miembro de la Junta Provincial Electoral, perdón, de la Junta Receptora de Votos, va a contabilizar los votos que corresponden a autoridades seccionales. Y el secretario y 2 más de los miembros de la Junta Receptora de Votos va a escrutar simultáneamente los votos que corresponden a Consejo de Participación Ciudadana y Referéndum. En simulacros que hemos hecho, podría estar concluyéndose alrededor de las 11:30 de la noche. ¿Vamos a tener dificultades? Posiblemente sí. Pero es nuestro mejor esfuerzo para poder resolver un problema que sería de otra forma muy grave. Para eso estamos capacitando a los miembros de las juntas receptoras de voto. Se ha incrementado este miembro y eso implicó también una reforma presupuestaria con un costo adicional por ese emolumento que hay que cancelarlo. Estamos gestionando con el gobierno el hecho que al día siguiente se dé un día de asueto completo para todo el país, no solamente para los miembros de las juntas receptoras de voto. Efecto de que exista cierta tranquilidad y que
podamos llevar adelante el proceso en la confianza que al día siguiente no hay la presión, por un lado de los colegios de funcionarios que van a quedar maltrechos, por otro lado de los miembros de la Junta Receptora de Votos, de los delegados de la organización política y la ciudadanía en general. Esas decisiones se están tomando para efecto de enfrentar este grave problema que sí lo hemos considerado. De esa manera se soluciona el proceso del conteo de votos, pero voy hacia la otra parte. Las personas que van a ir a votar ya no tomarán los 2, 3 minutos, 4 minutos que se tenía proyectado, sino que se tomarán 5, 6, 7 minutos. Eso implica prácticamente o el 100% del tiempo o por lo menos un 50% del tiempo más. Esto llevará a de que al final del día, esto es a la hora del cierre de las urnas, haya gente que no ha cumplido todavía. ¿Qué pasará? ¿Se va a aumentar el tiempo de vida del proceso electoral? ¿Se aumentarán horas? ¿Se aumentarán mesas? ¿Qué solución han pensado por ese lado? Primero, no se puede aumentar horas porque la ley es clara. Comienza a las 7, termina a las 5. Segundo, el elemento, entre comillas, perturbador de esta situación es el referéndum. Porque si no fuera el referéndum, este es un proceso similar a otros que ya hemos tenido. La importancia del voto informado, la importancia de que la ciudadanía entienda que puede ir a votar o que debe ir a votar con el conocimiento claro de qué es lo que tiene que hacer en el momento que esté enfrentándose a la urna, es muy importante, y para eso nosotros estamos también trabajando muy activo y haciendo un gran esfuerzo en lo que se llama capacitación. Ahora bien, de acuerdo a los simulacros que hemos hecho, insisto, no solamente con gente de un nivel que pueda manejar muy fácilmente las boletas y marcarlas, sino también con personas que van a tener un poco más de dificultad, llegamos a que definitivamente sí cumplimos con el tiempo. Obviamente también hay que motivar a la gente a salir a votar en ciertas horas en las cuales los recintos electorales están semi vacíos. Por lo tanto, es muy importante que el ciudadano tenga la responsabilidad y acuda fluidamente, esté preparado para que no se ponga en ese momento a leer las preguntas o a tratar de leer los anexos y tal. De tal manera que pueda ir ya con cierta agilidad. Todo eso guarda relación con motivación, que es nuestra responsabilidad, capacitación a los miembros de la Junta Receptora de Votos, que es nuestra responsabilidad, incentivar el voto, que es la responsabilidad de quienes hacen medio y obviamente nuestra también. De tal manera de que podamos enfrentar este gran desafío que es este proceso electoral próximo y concluirlo en una forma exitosa. Es una preocupación, pero obviamente estamos trabajando en todos estos aspectos para efecto de no tener ningún tipo de dificultad y que gente se quede sin poder votar. Esperemos de que así ocurra, tal como lo tienen planificado. Aparte de las buenas intenciones, se nota que hay un trabajo eficaz. Muchas gracias, ingeniero Pita, por habernos acompañado en la mañana. Que tenga un muy buen día y en los próximos días lo volveremos a molestar para conocer cómo avanza el proceso. Gracias, un buen día. Igual para usted, Alberto, siempre a sus órdenes. Buenos días. Agradecemos al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.